amigos, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio. Gracias por acompañarnos. Saludos, como siempre, para todos los públicos de este programa. Gracias a nuestra gente de las redes sociales por acompañarnos desde temprano. Y gracias a nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las Islas del Caribe, y que nos sintoniza a través de Televisión Dominicana. Muchas gracias a todos. Yo considero verdaderamente un privilegio, como les digo siempre, estar acompañado en este esfuerzo periodístico. Vamos de inmediato con el contenido de hoy. Así comenzamos el programa de hoy y así se anunciaba la vuelta de los estudiantes, no de todos, sino de una parte de los estudiantes dominicanos a las escuelas presencial. El gobierno ha anunciado que, claro, una parte muy pequeña, una proporción pequeña de los estudiantes dominicanos regresan a las escuelas a partir de esta fecha. Dicen que tienen un protocolo estricto para evitar que haya contaminación con la pandemia. Y hay mucha gente contenta porque la verdad es que eso ha sido una situación sumamente difícil. La mayoría de las familias, que este es un país de gente pobre, tienen hijos, entonces tienen que salir a trabajar, pero no pueden pagar un servicio ni tampoco pueden pagar un cuido para que alguien se quede con los hijos. Entonces, aparte de todos los problemas que ha traído la pandemia de desempleo, y no solamente de desempleo, también se han disparado los precios de la mayoría de los bienes y servicios de amplio consumo. Es decir, que hay palos por todas partes. Y entonces tener que quedarse cuidando a los niños y a las niñas. Pero además, en un país donde, muy a pesar de lo que diga el Ministerio de Educación, hay una buena parte del país que está virtualmente incomunicado, gente que no tiene electricidad, gente que no tiene internet, gente que no tiene los artefactos electrónicos para la educación virtual, y un problema serio, serio, serio de todo este proceso ha sido que ¿quién ayuda a quién a estudiar? O sea, una parte importante de nuestra población es de gente que apenas sabe leer y escribir y que no tiene capacidad para hacer una ayuda idónea para los estudiantes que necesitan que les expliquen, que les ayuden, que les acompañen en sus casas en este proceso de educación virtual. El Ministerio de Educación no ha dicho si tiene, cuál es el método que va a usar para evaluar el aprendizaje que han tenido los estudiantes este año, lo cual parecería como que no tiene ningún método. Que en lo que a mí concierne, no quiero ser pesimista, pero creo que para una buena parte de nuestros jóvenes este año es perdido en materia de educación.
De todas maneras, yo soy uno de los tantos dominicanos que están celebrando que hayamos decidido reiniciar la docencia presencial, aunque sea en una parte pequeña de nuestras escuelas, porque si la economía está abierta y si los bares están abiertos y todos los sitios donde eventualmente la gente pudiera contaminarse están abiertos, entonces no, ¿por qué entonces las escuelas están cerradas? Yo la verdad que en este fin de semana de asueto de que largo vi unas imágenes de las terrenas donde había una gran cantidad de personas juntas unas con otras sin ningún tipo de protección, consumiendo tragos y cosas. Y si eso se permite, y ahí que hay gente adulta, porque se supone que en la población joven este virus tiene un impacto más benigno. Entonces, a mí me parece que si ya se ha vacunado al personal docente, a una buena parte del personal docente, y si se ha vacunado la población más vulnerable, que es la gente más de mayor edad, bueno, yo pienso que sí, que es bueno que los niños y niñas de la República Dominicana vuelvan a la escuela de manera presencial. Ojalá que cada mes o cada semana se incremente el número de escuelas que van a recibir la presencia de los niños allí. Así que yo celebro este reinicio de la educación presencial. Tengo otra cosa que compartir con ustedes ahí, así que voy a pedirle a don Josué que vamos con Jack Veneno. Ahí está, el Palacio de los Deportes lleno por completo. Pasa por encima Jack Veneno, se va a las cuerdas. Pasa por encima Ripler, el brazo. Ahí está, Jack Veneno lo lleva a la lona sensacionalmente, señores. El Palacio de los Deportes lleno por completo. Miles y miles de fanáticos presentes en este importante combate. Fanáticos en el Palacio de los Deportes. Aprieta, aprieta, aprieta. Miren cómo lo tiene ahí. Por eso es que está pegado. Guaquitita, a la lona, Ripler. Un candado fuerte de Jack Veneno para Ripler. Ahí sigue Jack Veneno encima del millonario luchador. Candado al cuello, aprieta Jack Veneno a Ripler. Apretándolo fuertemente. Ahí Ripler trata de librarse.
trata de librarse, casi lo logra, con un 4 al brazo, Rifler apretando a Jazz Pereno con el 4 al brazo, ahora Jazz Pereno a Rifler, Jazz Pereno a Rifler, ahí están en un duelo de fuerza, ¡fuac! A la lona lo llevó Jazz Pereno, salta, Jazz Pereno como una cuchillita, señores, cortando el Palacio de los Deportes lleno por completo. Quien les habla a ustedes no es un fan de la lucha libre, pero todos los que fuimos niños aquí en la capital cuando Jack Veneno estaba en sus buenas, cuando era el campeón de la bolita del mundo, supimos de la lucha libre. En ese tiempo no había mucho que ver en la televisión y todos los caminos conducían, como decía la promoción, al Eugenio María de Hostos. Era el sitio donde se hacía la lucha libre y desde donde se transmitía. La lucha libre era en ese tiempo uno de los principales entretenimientos que tenían las personas. Y hay aquí pocos que no hayan aprendido a tomar Fortimal o a comer salami indubeca con la promoción de Jack Veneno, un brazo de poder en cada cucharada. Por ahí hay una fotografía de él con lo que él hacía, sí, su promoción con ese de un brazo de poder en cada cucharada, Fortimal, y también de salami indubeca. Hay gente que cala profundamente en un pueblo. Y ese señor que se llamaba Rafael Sánchez, Jack Veneno, uno de los luchadores más carismáticos que ha tenido la República Dominicana, que yo diría que el más, que por años tuvo unas confrontaciones con una cuadra de otro que se llamaba Relámpago Hernández, fueron motivos de muchas discusiones y muchos momentos de gratitud para la gente. Mucha gente está triste por la muerte de Jack Veneno, que murió esta madrugada, murió de un cáncer de páncreas. Vivió 79 años, según las informaciones que se publican, y ese intro ahí con esa pelea de muchas que mantuvo con ese señor de origen estadounidense, Rifler, pues fue en un homenaje de este programa al campeón de la bolita del mundo, Jack Veneno, porque él era el campeón de la bolita del mundo. Se fue el campeón de la bolita del mundo, pero siempre va a ser muy gratamente recordado, sobre todo por las generaciones de nosotros que éramos niños cuando él tenía su apogeo y cuando era una de las figuras principales del atractivo en el área deportiva. Vamos a hacer una pausa brevísima y regresamos.